Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 12 de enero de 2020. Tema Sacramento. Texto de oro, 1 de Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lectura alternada, Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Lección sermón, leeré de la Biblia, Éxodo. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio. Aprende, pues, hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de Helios un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «¡Ja! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen?». Juan. Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos». Marcos. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios». Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Era esta ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Segunda a los Corintios. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla, y éstas obedecen a la mente que las crea. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en pérdida de poder. La verdad echa fuera todos los males y métodos materialistas con la verdadera ley espiritual. La ley que da vista al ciego, oído al sordo, voz al mudo, pies al cojo. La ignorancia de lo que es Dios ya no es el puente hacia la fe. La única garantía de obediencia a Dios es una comprensión correcta de Él. Y conocerle a Él correctamente significa vida eterna. No materialmente, sino espiritualmente, le conocemos como mente divina, como vida, verdad y amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza de Dios y le amemos con comprensión, no altercando más acerca de su corporeidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La religión será entonces del corazón y no de la cabeza. El gobierno de la mente sobre el cuerpo debe reemplazar las llamadas leyes de la materia. Obediencia a la ley material impide plena obediencia a la ley espiritual, la ley que vence las condiciones materiales y pone la materia debajo de los pies de la mente. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. De ahí la fuerza de su amonestación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad,
el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles, a fin de que pudiesen demostrar ese poder como él lo demostró, y comprender el principio divino de ese poder, una fe sin reservas en el Maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle, jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que hacer lo que él hizo. De lo contrario, no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro Maestro nos otorgaron. La divinidad del Cristo se manifestó en la humanidad de Jesús. Jesús llevó nuestras enfermedades, conocía el error de la creencia mortal, y por sus llagas, el rechazo del error, nosotros sanamos. Despreciado y desechado entre los hombres, devolviendo bendiciones por maldiciones, enseñó a los mortales lo opuesto de ellos mismos, o sea, la naturaleza de Dios. Y cuando el error sintió el poder de la verdad, el azote y la cruz esperaban al gran maestro. Sin embargo, no se desvió de su camino, sabiendo bien que obedecer el mandato divino y confiar en Dios nos evita desandar lo andado y recorrer de nuevo el sendero que va del pecado a la santidad. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: «Bebed de ella todos». El verdadero significado espiritual del sacramento se pierde si éste se limita al uso de pan y de vino. Los discípulos habían comido. Sin embargo, Jesús oró y les dio pan. Eso hubiera sido absurdo en un sentido literal, pero su significado espiritual era natural y bello. Jesús oró. Se retiró de los sentidos materiales para refrescar su corazón con vistas más luminosas, con vistas espirituales. La Pascua, que Jesús celebró con sus discípulos en el mes de Nisán, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento pesaroso, una cena triste tomada al declinar el día, en el crepúsculo de una gloriosa carrera, mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor. Y esa cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús o sus concesiones a la materia. Jesús enseñó a sus discípulos que el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. No atribuía ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que le siguen con sus propias obras, obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiéndole en su demostración en la medida que la comprendamos. Bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos, nos sentaremos con él
en plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. No podemos servir a dos señores. Estar presentes con el Señor es tener no meramente fe o éxtasis emotivos, sino la efectiva demostración y comprensión de la vida, tal como se revela en la ciencia cristiana. Estar con el Señor significa obedecer la ley de Dios, estar gobernados absolutamente por el amor divino, por el espíritu, no por la materia. El hombre científicamente cristiano refleja a la ley divina, llegando así a ser una ley para sí mismo. No comete violencia contra nadie, tampoco es calumniador. El científico cristiano dirige su conducta con prudencia y es honesto y consecuente al seguir las indicaciones de la mente divina. Tiene que probar en su manera de vivir, así como sanando y enseñando, que el camino de Cristo es el único por el cual los mortales se salvan radicalmente del pecado y la enfermedad. Si todos los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado al mundo. Si todos los que procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran enfermos, echaran fuera males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, los de pensamiento receptivo traerían el milenio. Los tres deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. De Miscelánea, de Mary Baker Eddy, página 237, para los científicos cristianos, Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.